Hola muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Call of Duty Black Ops 4 Zombies y en este caso estamos en el mapa de Blood of the Dead y os voy a enseñar cómo se consigue la más de una manera sencilla. Para este primer paso vais a necesitar la Blundergad. Si no la tuvierais, os dejaré un vídeo en la descripción para que sepáis cómo se consigue de manera gratuita. Y una vez que lo tengáis, lo ponéis en la chimenea y tendréis que ir matando zombies. Hasta que vayan dejando una aura de color azul. Cada aura de color azul la tenéis que pulsar, que eso es lo malo. Vas a tener que matar a cada zombie y recoger una de ellas hasta que las tres calaveras que estáis viendo se van poniendo de color azul. Una vez que la hayáis completado os va a pedir que introduzcáis una especie de esencia. Con esto os dará ya la Blundergat templada. Ahora lo que pasará es que tenéis un tiempo limitado y tendréis que evitar que se enfríe. Lo que tendréis que hacer ahora es poneros en cada uno de los barriles. Y dejar que se vaya calentando y vais pasando en cada uno de ellos. Ahora lo que haré es acelerar el vídeo para que vayáis viendo de una manera más rápida el tema del recorrido de la Blundercat templada. Cuando hayáis hecho este recorrido, lo que hacéis es introducir aquí la Blundergat, que es como una especie de forja, y lo que vemos ahora es que una especie de almas cogen y empiezan a forjar lo que viene a ser la Blundergat para que ahora se convierta en la mammagat También he de añadir que se puede mejorar este arma y pasa de ser la mammagat a ser Magnus Operandi. Eh, diferencia a la mammagat es principalmente la munición. Pasa de tener 1.30 a 2.50. Por lo tanto, el número de balas es totalmente, vamos, brutal. Y bueno, hasta aquí sería el tutorial, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de like y compartir, sobre todo compartirlo a vuestra gente. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, chavales. Chao.